Welcome to the League of Legends Champion Spotlight, featuring Blitzcrank, the Great Steam Golem. Finally, I end up grabbing more damage output with Infinity Edge and Bloodthirster. De runas como principal siempre cogemos Solo Blitz. Es objetivamente la mejor runa con Blitzcrank en early game de jungla si vas a jugar a DPS como corresponde. Porque la verdad es que, sinceramente, no creo que valga la pena jugarlo tanque con Predator ni nada así. Luego de estas, Cheap Shot, porque las otras dos con Blitzcrank como que no valen la pena. Luego de estas dos, puedes elegir Globos Oculares o Guardián Zombie. Guardián Zombie es mucho más reliable, por lo general es bastante mejor. Y de estas también en jungla, Relentless es bastante mejor que las otras. Ya no solo con Blizzard, sino en general. Aunque con Blizzard siempre vas a llevar a Relentless. De secundarias, de amarillo, no vale ninguna la pena. Luego de las azules, Trascendencia, Celerity y Nimbus Cloak son aceptables como runas, las otras no hace falta. De inspiración, son buenas Calzado Mágico, Approach Velocity y Perspicacia Cósmica. No he probado Estello, puede estar bien. Y bueno, Mercado del Futuro es una buena runa, sin más. Tienes muchas opciones en inspiración. Pero luego las que siempre cojo yo son Revitalizar, porque hace mucha sinergia con el escudo de Blitzcrank. Además, si tienes un support de peel, como son Soraka, Sona, Seraphie, Lulu, ese escudo se ve añadido en el caso de que te escuden a ti. Hay campeones como Seraphie que escudan todo el mundo, así que más escudo para ti, más curación para ti. Y luego condicionamiento y bone plating depende de los matchups. Contra campeones débiles como Sejuani, no te molestes en llevar bone plating. Pero campeones de burst como pueden ser Jarvan, como puede ser Olaf, que también es más complicado en early, te puede interesar llevar bone plating. El orden de maxeo será siempre W, E y como último Q. A diferencia de un Blitzcrank Support, no vamos a maxear la Q porque no necesitamos ningún tipo de presión de vida. El enfriamiento de la Q pasa de 20 a 16, lo que no es exageradamente alto, y el daño no nos importa en absoluto precisamente porque somos de DPS. Nuestro W, que es la habilidad que vamos a maxear, nos da entre un 70 y un 90% de movement speed y entre un 30 y un 82% de attack speed, que es muchísimo. Si eso se lo sumas al 1% de daño mágico según la vida máxima de tu objetivo, haces que con Hero Blades y con la velocidad del W llegues a meter un 3, 6, 12% de la vida máxima del objetivo, dependiendo de cuántos autos metas. 6 son muy fáciles de meter. Es un daño muy consistente. Y luego de 10 segundas nos maxaremos la E. El escalado desde la E también es interesante, nos permite hacer un daño muy sólido con solo la hoja del rey al principio, y luego lo compensaremos en late, cuando queremos la lágrima. Igualmente, queremos maxearla sobre todo por el CDR, como herramienta de peel. Cooldown de la E baja de 9 a 5, lo que la hace mucho más útil que la Q. La ulti también es importante saber cómo utilizarla. Una vez la tengamos, no queremos tenerla y tirarla hasta el final del trade, precisamente porque cada un segundo, mientras no tiremos la R, cae un rayo que hace 50 de daño mágico extra. En late ya utilizaremos la R como corresponde en un gameplay normal de Blitzcrank. La utilizaremos más para peel, para sacar escudos, para el silencio, para hacer un burst de daño al final, ya que tiene muy poco cooldown. En el 90% de los casos vamos a querer empezar con un smite verde y una poción. Puedes wildear smite azul, el que no creo que valga la pena nunca en casi ningún campeón, con excepciones, es el rojo. En nuestro primer vaqueo vamos a querer comprarnos el arco curvo, si podemos, si no nos compramos dos dagas y la lágrima. Las botas wildeatelas tier 1 antes de la hoja del rey y acábatelas después de la hoja del rey, a no ser que vayas por detrás. La lágrima no hay prisa en stackearla. Vamos a stackearla poco a poco con la E en campamentos y con la Q si crees que no vas a utilizarla en los próximos 20 segundos.
La lágrima, junto al escalón por nivel del propio Blitzcrank, más ítems como el corazón de hielo y la muramana acabada, te pueden llegar a dar hasta 1000 de escudo, lo que te hace tanquear como un puto camión, incluso aunque tengas pocas resistencias. Después del ojo del rey ya nos queremos ir por ítems baratos. Cogemos opciones como son el solar y el corazón de hielo que hacen sinergia con Blizzard y que nos añade también un escudo más para nosotros. La muramana no la vamos a hacer hasta cuarto o quinto ítem, siempre la vamos a dejar de última. El daño que podamos aplicar con ella no vale la pena lo que podemos aportar por aguantar más tiempo vivos en una teamfight. A no ser, por ejemplo, que estéis estompeando la partida y que vayáis a segar al nexo. Si vais a segar al nexo, no te molestes en tanquear, da igual, pilla AD. Y si tu equipo va muy por detrás, no suele ser muy bueno en late con Blitzcrank, pero igualmente, píllate lágrima, ve a hacer daño, carrea la partida tú solo, aunque vaya a ser literalmente imposible. Estás jugando con las mejores opciones que tienes. Ya el último ítem es situacional. No he llegado tan tarde en las partidas que he estado jugando, pero creo, por ejemplo, que anacemas no sería un mal ítem, incluso promesa de caballero, la fuerza de la naturaleza tampoco puede ser una mala opción. En el clear vamos a apuntar a hacer un nivel 3, tranquilito. Nos formamos los tres primeros campamentos, ya sean de bot o de top. Si después de tres campamentos no vemos ninguna oportunidad de gank viable, vamos al otro lado de la jungla, no hay problema. No te molestes en queenflipear porque todo lo que tienes es early. Un detalle del clear es intentar no perder el escudo de pasiva de Blitzcrank con los campamentos. No es un escudo muy grande al principio, pero si tienes que tirarte una poción te la tiras, que no te va a causar ningún problema. Gankearemos dependiendo de cuál es la línea que vaya a ser más fuerte. Por ejemplo, no vamos a gankear a una kill contra un Cho'Gath. Vamos a preferir gankear, yo qué sé, a un Ceri Nautilus contra un Felius Nami, yo qué sé. Y obviamente vamos a comenzar el clear por el lado contrario a la línea que queremos gankear. A la hora de gankear vamos a querer siempre no empezar con W. El W es nuestro daño principal. Tenemos que conseguir que alguien nos setee el gank o entrar andando sin que se den cuenta, y cuando ya estemos cerca es cuando utilizamos W. Si tenemos que flashear y tirar la E, lo hacemos. La Q la vamos a tratar como si fuera la Q de Lee Sin. Vamos a querer primero estar sobre el objetivo, nunca vamos a querer tirar la Q al principio. Queremos haber tirado la E primero, también como Lee Sin, el Lee Sin por el slow, Blitzcrank por el CC. Y la utilizaremos en todo caso al final para rematar el gank, por si se flashean. Es una herramienta para salvar situación, más que nada, para recoger cabo. Thanks for tuning in to the Blitzcrank Champion Spotlight. Please subscribe to Diablo Lore Monster on YouTube up top and leave us your thoughts in the comments below.